eso de 1990. Llegué a vivir al centro poblado Santa Rosella, que donde no existía el agua, solamente tomábamos agua de la acequia, un primer momento, que los animales tomaban a un lado y al otro ladito nosotros tomábamos, y toda la población. En ese momento no teníamos agua potable ni entubada, no conocíamos. Pasó 2, 3 años, en 94 hicieron, ¿no? Foncodes, con apoyo del Estado de aquí, de peruano, hicieron agua potable, pero no potable, sino agua entubada. Lo pusieron en el tubo, lo trajeron a cierta distancia, nos pusieron caños públicos, luego desde ahí tomábamos todos, pero en cola, como si estuviéramos comprando queroseno, algo así. Entonces, el que se levantaba más temprano estaba en la primera cola, el que recibía, porque venía gotitas nada más el agua. Señorita, punto tarikin. Yarga kuna man tamriki tumak kaniko. A poco yo man tan guayro kuna taxa con frik kanik repikos. A sikia kuna talim piachi mukanik jornal tarik. Chay man tumak kaniko. Hina yarga kuna man tumak kaniko. Animal van pasta. A armalakta yakuchata. Gracias, cachón. Proyecto Sirman. O así, Punkuman. Ay, se camorra. Kunangalimputaña. Cuando yo llegué en el 2002, nada más existía un sistema, lo que era construido por Foncodes. Y entonces nada más tenían caños públicos y algunos en domicilio, algunos, unos 2 o 3. Ya hace 2 años la gente con sus autoridades, al ver de que en otros sitios se estaba ejecutando la obra, lo que es SER, presentaron una solicitud, ¿no?, a la municipalidad para que ellos, por intermedio de la municipalidad, le canalicen en lo que es SER, para que ellos les apoyen en la construcción de toda la infraestructura de lo que es el sistema de agua. Día ría con hambre, ya pichica. Ah, chiria con tomas con a veces ojo en castigo, pues un chiria con tomar un tigre bronquios con hápero. Y nosotros que queríamos que nos ponía como en ciudad y en nuestra casa, ya. Y hemos ido a solicitar a ANCO, a municipio, y nos ha mandado una relación para mandar de aquí a ANCO. ¿Cuántos usuarios vamos a estar? Y todo le hemos mandado a ANCO. Después llegaron las señoritas y el ingeniero de SER ha dicho, así vamos a hacer, van a poner mano de obra, todo, y hemos hecho por turnos. ANCO es un bonito pueblo, tiene un buen clima, es un pueblo hospitalario, en otras palabras es el sucursal del cielo, pero creo que este año Diosito se ha molestado con nosotros y nos ha dado mucho desastre desde el 20 de enero hasta hace 2, 3 semanas hasta que ustedes llegaron. Hasta esa fecha ANCO ha estado aislado, ha sido un bloqueo total, no teníamos salida ni para Huancayo, Ayacucho, ni por acá hacia Tucujaza.
cerro que se está cediendo poco a poco, día a día se cedía. Era una desesperación total. No se podía ni dormir tranquilo, ni comer tranquilo, ni de día ni de noche. Porque sin que caiga lluvia, ya estaba cayendo ya las tierras. Igualita el Mantaro, se cargó el Mantaro, todos los ríos. Y estábamos a punto de volar todos y desaparecernos de Anco, señorita. El agua es primordial, es primordial. Sin eso no hacemos nada. Por ejemplo, desde antes que me venía, no ha habido agua aquí en Anco. Y la gente está lavando el riachuelo de acá, que viene de Manzanayo. Pero ese agua es contaminada, es sucia. La gente en La Victoria tiene sus animales, toman ese agua. Va bajando, tiene sus letrinas en el agua. Llegas a Manzanayo, la gente sigue botando la basura al agua. Siguen haciendo sus necesidades en el agua. Va bajando, laguna. También en la misma forma, y cómo llega Anco, sumamente sucia. Las localidades que no tienen servicios de agua potable y saneamiento o letrina que nosotros hacemos, solicitan a la municipalidad. Y la municipalidad nos busca a nosotros. Y a los especialistas en el SER, el equipo técnico evalúa las posibilidades de hacer un estudio. Después de un año de haber visitado las localidades, ya sabemos que si han sido aprobadas, si esas localidades tienen financiamiento para hacer las obras, ¿no? Pero por lo general sí tenemos financiamiento para hacer las obras. Una vez aprobado el proyecto, en el caso específico del SER, el SER hace un convenio tripartita que participan la municipalidad, la comunidad y la institución SER. La participación de la municipalidad es con la provisión de materiales y las comunidades ponen pues la mano de obra no calificada en todo el proceso de construcción. Nosotros venimos recorriendo desde junio y ya nos impactó muchísimo que nos dijeron que del mismo nacimiento ya nace contaminada. Ya hay por culpa de las mineras y desde allí ya viene arrastrando basura, creo que hasta la Amazonía, ¿no? Porque creo que termina en la Amazonía este río. Porque hemos visto gente en el puente vaciar un remolque en el río. Directamente al río. Y es una pena porque el barranco es impresionante y el cauce del río por acá, bueno, es increíble, ¿no? Las vistas, todo, la fuerza del río, y hay veces que se te viene el alma al suelo en algunos tramos. Las aguas del Mantaro prácticamente son agua muerta, no tenemos peces, no se puede hacer uso ni siquiera para el regadío de lugares que necesitamos. El río Mantaro está contaminado por varios factores. Van echando residuos de los desagües que nosotros llamamos y también el residuo sólido, ¿no? Como si fuera pues, que el río vaya a tratarlos esto. En el departamento de Huancavelica se va a secar el agua. ¿Por qué? Porque la gente está talando los árboles, no están cuidando los manantiales y los cerros se están secando de agua y por tal motivo no va a llegar agua a Ica.
¿Tú qué tienes que hacer? Lo que tienes que hacer primeramente es reforestar. Cuida tu manantial con los millones de plata que tienes. Hagan eso. La JAS quiere decir las Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento, ¿no? Y están conformados por 5 personas, presidente, secretario, tesorero y 2 vocales. Y ahí también un fiscal, ¿no? Que no es parte de la JAS, pero es un ente muy importante. Yo soy el Juan Alberto Trillo Arrigüela. Soy el presidente de JAS de la comunidad Santa Rosa, Salapata, Quillo. ¿En qué año ha criado don Valerio? En 2008 ha criado el del GAS en la comunidad. Y es mi cargo como presidente a trabajar con mis usuarios junto. Llevar cualquier cosa, reunión, todo en mutuo acuerdo. Ellos son elegidos por la población, por los usuarios, para que puedan representar en el servicio de agua potable por un periodo de 2 años. Hacen, señorita Cachkin, cada agua potable, cada pila de agua potable y funciona. Y manda, funciona, arreglamos que no, señor, arreglamos que no, presidente, arreglamos que no. La función específica de la JAS es de operación, firmes de administración, operación y mantenimiento del sistema de agua potable. Hace 3 semanas hemos limpiado. 2 semanas. Llega la JAS con toda esa voluntad acá al municipio primeramente para poder trasladarse a las comunidades. Y ahí es donde realmente encuentra, ¿no?, qué tipo de agua estamos tomando. Acá le diré el 80-90% del agua es contaminada, básicamente por ser tener minerales. Yo sí estoy de acuerdo que todo lo manejemos a nivel de JAS. A veces cuando lo toman instituciones o lo cogen algunas dependencias, como que se lucran nada más y no dan buena atención del agua. Y en cambio de la JAS, es como una especie de comunidad y el pueblo directamente. Yo como cane tesorera, ya he puesto al cobrar cane con atca y no tuvo con la paquín, ya vi con la torca con la mala braco, ya he mandado cane despinta china de copa, ya he con la señorita, joder cane puesto al cobrar neco y como cobrar cane con la y que ya con puesto al carcuna. Che blanco queda ganeta me cachken mana paja con un man punto al paja con señorita y quillan mi señorita cobras ganico y mana paja ta falta ta con señorita churas ganico y nas pa cortes ganico ta. Función del GAS es administrar el GAS, las obras que han hecho y como autoridad ver está bien o no está bien. Y igual manera de nuestro cargo también, llevar en cuanto a reunión, llevar en constante las listas con los faltones o con los presentes. Siempre estamos colaborando. Ahorita no tenemos tiempo para hacer un requisito. Ya, para que señorita tomara ni comanda, cloros jata y manda, señorita ni cara chucaina, autoridad cara chuponia, para que cara chuponan y chaca autoridad con que jascunan capticum. Kunan bing revisau ni aku ikut skrach ikilan kilan kloro winas ije porgan tu cumi mampap. King sila film senior itu winan iku kloro pasti kait pasarun kai amari lupa hinap termal tanya senior itu orang. Ika yang analisa iku supaya kau sih numas. Cai lum pay satu kloro tu winan iku senior itu nak pergi hana. No mana no apa senior itu. Cuando se instala la base a domicilio, las personas cuidan como si fuesen de ellos mismos, cosa que no pasaba con las piletas públicas, porque eran para todos y cogían todos y si malograban nadie quería responder, ¿no? Y ahora la participación de las mujeres es en el tema de educación sanitaria, de mejorar la calidad de vida.
Los varones participan directamente en la ejecución del proyecto. Y los niños, sobre todo en medio ambiente, ¿no? Sostenible un proyecto, generalmente se crea la HAS, ¿no? Que ellos mismos se encarguen de administrar su sistema, pero no solamente los capacitamos. Yo creo que digamos, el éxito de que nuestros sistemas sean sostenibles es la permanencia que tenemos nosotros en las comunidades. ¿Cómo lo otra vez? Ajá. Nada más. ¿No? Ahorramos 12 en uno hacemos. Y de ahí coordinamos para las próximas reuniones. ¿Ya? Lo más importante fue que nosotros, como equipo, casi todos no somos de ANCO, teníamos que vivir en una casa. Y esa casa lo convertimos como una suerte también de una vivienda donde también atendíamos a la gente que nos visitaba, ¿no? Para hacerlos sentir también como ellos nos hacen sentir en el campo, ¿no? Cómo nos acomodamos a su medio de vida, cómo ellos realizan sus actividades. Por ejemplo, nosotros, si tenemos que ir a una localidad, caminamos junto con ellos. No utilizamos otro tipo de vehículo, transporte, nada. Uno, por seguridad, por las carreteras no son tan buenas, y otro, pues, es que nos acomodamos con ellos. Conversamos en el camino con ellos. Tú verás que cuando yo voy a alguna zona, me encuentro con ellos y me pongo a conversar. Y me hablan de su hijo, de su papá y de sus hijos. Conozco a Pedro, a Pancho y a todos, ¿no? Cuando tú eres una organización que haces permanencia en zona, descubres más cosas. Descubres más cosas que piensas que el desarrollo no queda ahí nomás. Y hay que pensar que todo tiene que ser para que ellos mejoren sus condiciones de vida. La gestión del agua aquí en el Perú ha pasado distintas etapas históricas, ¿no? En la época prehispánica, los que gestionaban el agua son sociedades muy antiguas que han podido desarrollarse como sociedades precisamente por el control y el manejo del agua. Ellos sabían conducir las aguas superficiales y las aguas subterráneas mediante largos canales de riego que venían desde las partes altas donde había la lluvia. Para eso tenían una tecnología muy sofisticada, muy buena tecnología para construir los canales. Y el agua subterránea, ellos hacían las chacras hundidas, buscaban la humedad en el suelo y entonces donde encontraban humedad, ahí plantaban, ¿no?, cultivos. Entonces ellos tenían un conocimiento muy importante. Entonces era tan importante que en la época prehispánica, antes de que vinieran los españoles, ellos tenían una población muy grande y daban alimentación a todos. ¿Por qué? Precisamente por conocimiento del agua, que es fundamental. Pero ¿qué pasa? Poco a poco se fue perdiendo esta tecnología, estas grandes construcciones hidráulicas, porque en la época colonial se priorizó la minería y se abandonó la agricultura. Entonces, todos estos grandes canales de riego, si tú no los mantienes, se deshacen. Entonces, como a la mayor parte de los indígenas los llevaron a la minería y hubo una mortandad muy grande de población por dedicarse a la minería y las guerras y las epidemias, etc. Entonces, todo este conocimiento agrícola se fue perdiendo también. O punta ya taca tomara janico, hacha hacha ya cucha ya tam. Conan conan wata conaja, churaika muntin,
gobierno ala chora y camupten meski yakuta tomalla nico limpio yakuta tomalla nico cloras yakuta tomalla nico chay napim rillachka nico liu familia antimpas alien salor niyo. Nada más, señorita, muchas gracias. Primero debemos priorizar cómo responder a que los proyectos de agua en poblaciones rurales sean sostenibles, y lo que hemos priorizado es que sean a nivel distrital. Desde su formación ya han pasado 3 gobiernos municipales y es sostenible, cuenta con financiamiento. Además de eso, no solamente estamos trabajando con la unidad de gestión municipal, sino si nosotros en un principio formamos las JAS, que es a un nivel comunal, hemos logrado, además de eso, formar otro tipo de organizaciones de segundo nivel, son las coordinaciones zonales de JAS. En cuanto a los problemas que hay, en varios meses del año, sobre todo los varones salen a trabajar a otros sitios. Mayormente acá en la zona de Anco se van a la selva, o algunos a la capital a trabajar. Las damas no se van, las mujeres no se van, las mamás se quedan. Dentro de nuestra comunidad, en mi junta directiva comunal, solamente hay 2 varones, los restos son puras mujeres. Una mujer lo ves la comunidad como si fuera tu propia familia, tu propia casa. Todos vamos con esa iniciativa de asistir y hacer algo mejor a las reuniones. Me imagino que por eso es el que nos eligen a ocupar cargos en las diferentes organizaciones. También existe la morosidad, como en cualquier otra parte, pero es menos del 10%. Y para ello, ya las JAS estamos optando medidas, como los hace cualquier empresa privada. Si no pagas por el servicio que te brindan, subes un corte, igual hacen las JAS. Juntaron que puso ruas hay como en las pasaron ya. Ah, desagüita necesitan y como señorita. Ah, necesitan y. Pero ya iban más limpio en casa. Ah, si no viene allá, pero mucha coronenas con asunaric. Desagüe más de frente ya pasan de aquí. Y también los comités de JAS, no todos saben. A veces lo abandonan, otros que asumen irresponsablemente y no lo están clorando bien, y nosotros para eso hacemos una reunión y lo reclamamos, ¿no? Al momento de pagar, ni que funcionar bien las cosas y luego nosotros apostamos. No todos trabajan iguales, ¿no? Algunos se olvidan de hacer limpieza, de alguna cloración, de repente los caños están sueltas, no está bien controlado. Sí hay problemas, pero estamos tratando de superar. Ya, entonces todo eso es homenaje, lo que tenemos que hacer es determinar. El agua para mí es vida. Sin el agua no somos nada. Si nosotros como seres humanos, el 60-70% es líquido, y con eso no lo vivo bastante. Creo que al principio ha sido solamente las juntas, ¿no? Las JAS, pero esto está repercutiendo en las autoridades comunales. El talón de Aquiles o la debilidad que tenían es que no conocían la parte de gestión, ¿no? Con las capacitaciones y todo ello, ya conocen estos temas. La comunidad en general va cambiando, tienen una puerta abierta ya para ir a otras instituciones a hacer sus trámites, sus gestiones, no solamente para el tema de agua y saneamiento, sino otros problemas que tienen ellos dentro de su comunidad. Y saben cómo tienen que hacerlo. Van creando credibilidad, van creando confianza dentro de su población, y de manera tal que, ¿no?, las autoridades hagan pues un buen trabajo y también la gente los apoye en la gestión que hacen, porque conocen
en los pocos recursos que tienen, de qué manera están manejando, y lo hacen muy bien. Esta situación del agua, de atender una necesidad tan sentida, los ha organizado más. Y haber logrado esas organizaciones de segundo nivel, que son las coordinaciones zonales, van mucho más de eso. Va a ser una organización que acumula un aprendizaje de las otras organizaciones que existen en su entorno de microcuenca. Ellos ya están pensando en desarrollar otro tipo de actividades. Ya, ya chum mama ki ya chang yang cha cha chay, ya chum tay tay ki ya chang yang cha cha chay, kore anilo kusay tang cha cha chay, riyak chik cha cha kusay kitang cha cha chay, mucha cha kuy ki mampal cha cha chay, no, no. Ya se cansó. Ya, muchas gracias. Ah, muchas gracias. Sí, no, gracias.